Amén. Ustedes se portaron bien porque no he recibido queja. Así que los felicito. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33. Vamos a ver si complementamos en este día la enseñanza que hace 15 días iniciamos y que estuvimos o hemos estado compartiendo sobre la familia. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia en esta hora: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y de la iglesia. Todos, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Buen Salvador, te adoramos. Para ti siempre será la gloria y la alabanza. Es un privilegio, Señor, ser tu hijo. Es un honor servirte. Oh, mi Salvador, se ha reunido conmigo en tu casa hoy un significativo número de hermanos, así también de visitas, y todos necesitamos oír tu voz. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en la administración, en la mayordomía de nuestro hogar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese dándole gloria a Dios. Amén. Bueno, recapitulando un poco, el domingo misionero empezamos esta temática y lo titulamos La misión en la familia. ¿Se acuerda que hablábamos de las luces altas y las luces bajas? Y que miráramos la misión que estamos haciendo en la familia para que no se pierdan los nuestros. ¿Recuerdan ya? Recuerden también que les hablaba de que lo primero que se forma es la familia, posteriormente se forma la pareja y luego el hogar. El hogar es el estado de máximo bienestar del entorno familiar. ¿Recuerdan ya eso? ¿Qué más hablamos de ese día? Ese domingo en la primera escuela traté un poco acerca de la necesidad de enseñarle a los hijos el principio de vida. No lo toqué en la segunda escuela. Les decía a ellos que el principio de vida se enseña cuando a nuestros hijos no solamente les damos juguetes plásticos de madera o metálicos. Por naturaleza el varón, si es un juguetico que hace ruido, la curiosidad lo lleva a ver de dónde viene la voz, de dónde viene el ruido y comienza a darle hasta que lo desarma. Si quiere revise la caja de juguetes de sus hijos y verá que el 99% están desarmados. ¿Sí o no? El mismo día. Tiene que ser muy, 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 muy bueno que aguante el uso y el abuso. Pero generalmente el muñeco está sin cabeza, el caballo está sin pata, el otro carro sin llanta. Ese es el varón. La niña, bueno, en los tiempos nuestros que le regalaban muñequitas de plástico y de tela. Y ahora las niñas juegan con muñecas, ¿cómo se llama eso? De tecnología. Virtuales, exactamente. Entonces ellas no desarman las cosas. Pero si usted deja criar a su hijo y levantarlo de esa manera, arrancando de la cabeza al perrito y destruyendo el carro y todas esas cosas, y no le enseña el valor, el principio de la vida, va a tener un anarquista, una persona que no respeta a nadie, que poco le importa ni la vida suya y mucho menos la de los demás. Amén. Regálele un pollito de esos de color que cambian por plástico, por hierro, por cobre. Oye, ahora que está de moda las mascotas. En nuestro tiempo eso ni se mencionaba, que las mascotas. Pero téngale un gatico, un perrito, dígale, este es tuyo.
tuyo, tú lo vas a cuidar, le vas a enseñar, le vas a dar agüita, le vas a dar la comida, mira que esto y lo otro. Le advierto que el día que se muera esa mascota, esa criatura va a llorar. Pero esa es la idea. Esa es la idea, porque es que el niño no distingue entre lo peligroso y lo que no es peligroso, entre lo bueno y lo malo. ¿No se da cuenta usted que ellos agarran un trinche y van corriendo enseguida al enchufe de la luz? Un cuchillo a meterlo ahí. ¿Por qué? Porque no tienen idea de que eso es peligroso. Ellos salen a la calle y quieren pasarse a la calle corriendo y usted agarrándolo porque no tienen idea. Entonces se les está enseñando. Entonces cuando se muere la mascota y ellos lloran, aprenden que es que la vida duele, que hay un, que eso tiene un valor sentimental y a partir de ahí ya no maltratan a los animales. Ahora, si usted ya viene a hacer esa terapia tarde, es probable entonces que su niño abuse de esa mascota. La maltrata, la patea, la tira por allá, porque cuando debió enseñarle, no le enseñó. Así de sencillo, así de fácil. Todo lo que Dios nos da es para, no solo para enseñar, pero para poder enseñar tenemos que primero aprender. ¿Amén, hermanos? Otra cosa que mencioné en la primera escuela y no mencioné en la segunda escuela el domingo hace 15 días, es que hay esposos que se quejan porque su esposa está mal arreglada. Y yo le decía, hermano, si usted quiere verla arreglada, inviértale. Y espero el amén de ustedes, hermanas, hoy. Amén. Amén. Eso, que me anime. Ya sabe, que esté al lado, no te duerme, diga, no me deje dormir. Eso fue hace 15 días, el día misionero. El domingo anterior hablábamos de... ¿Quién me recuerda el tema del domingo pasado? Los que anotaron, saben. Los que no anotaron... ¿Qué tipo de familia o qué estilo de familia has elegido? Ya hablábamos de que tenemos lo que hemos elegido. La mujer que me acompaña fue mi elección. El hombre que la acompaña a usted como su esposo fue su elección y fue su decisión. Y no tiene por qué meterse nadie ahí. Amén. Ahora no tiene por qué culpar a nadie, a menos que usted le haya hecho caso a los profetas esos de las profecías de frijoles, que andan cuadrando matrimonio. Oye, Dios no le busca mujer a nadie. Dios, que Dios, no le busca mujer a nadie. Y hay algunos profetas que dicen, tú te vas a casar con fulana, porque, y qué atrevimiento. Si usted no conoce el futuro, usted no sabe cómo va a ser esa persona. Suficiente es que oremos y aconsejemos. Pero no tomemos atribuciones que no nos pertenecen. Que vuelvo y repito, Dios, que es Dios, no lo hace. Claro, cuando usted quiere conseguir su pareja e involucra a Dios y le dice, guíame, oriéntame, claro, él se mete en el cuento y le guía y le muestra, pero él no va a escoger allá y decir, esta es porque esta es. No, no, Dios no es así. Entonces, es elección. Tenemos la familia que elegimos tener, tenemos los hijos que elegimos tener, todo es elección. En el día de hoy, entonces, hablemos un poco de esposas e hijos. Esposas e hijos. Porque la queja generalizada es que mi esposa, si usted supiera cómo es que mi esposa esto y es que mi esposa aquello y es que mis hijos esto y es mis hijos aquello otro. Pero es que tenemos lo que hemos sembrado. ¿Y qué vamos a hacer? Algo hay que hacer para remediar el asunto. Tengo aquí un escrito de alguien que se me acercó en una iglesia y me dijo, hermano, llorando se me acercó y me dijo, hermano, no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Hace tantos años vivo con mi esposa. Vivimos en un buen barrio. Le he puesto una tienda en su casa, es de ella. Tenemos buenos vecinos. Tiene un closet lleno de ropa, calzados. Tiene un lindo baño, una buena cocina. La nevera permanece surtida de alimento. Tenemos dos hijos maravillosos. Tiene joyas, tiene TV, tiene celular, le doy dinero para que ella gaste y aún así ella me dice que se siente la mujer más desdichada. Lo he escrito tal como me lo contaba el hermano llorando. ¿Qué le faltaría a esa mujer? ¿Ah? Nosotros los varones somos lógicos. Y pensamos que ahí está todo. Ah, pero ¿y por qué llora? Si no le falta nada.
Imagínese usted la iglesia sin Dios, ¿cómo se sentiría la iglesia? Sillas bonitas, aire acondicionado, un full sonido, tremendo local, pero no hay Dios. ¿Cómo se siente la iglesia? O imagínese su cuerpo sin cabeza, ¿cómo sería? Bien ensapatado, bien vestido, bien perfumado y sin cabeza. ¿Ah? Así de sencillo. O le pongo la siguiente comparación. Imagínese usted que yo me compro una casa allá en el centro, en Corozal. Bien elegante la casa. Y me mudo a vivir para la casa, mi casa. La casa que elegí. Y vivo ahí. Al poco tiempo entonces comienzo a hablar con todo el que me encuentro. No, hombre, esa casa me siento decepcionado. Tiene problemas, tiene fuga en la tubería del agua. Y los pisos se están levantando. Y entonces comienzo a sacar todos los pormenores que hay en la casa. ¿Qué pensaría usted de mí? Ah, nadie me obligó a comprarla. Yo la compré y cuando la compré me gustó y por eso la compré. Pero yo salgo a hablar, ¿será que así soluciono los problemas en mi casa? O sea, cuando el esposo sale a ventilar los problemas internos, a comentárselo a la amiguis, es posible que termine embolatado con la amiguis. ¿Oyó? Porque la amiga iba a decir, ay, yo no sé a mi amiga qué le pasa, ese hombre es un hombrazo, ese hombre es un tipazo y no sé qué, y ella no lo valora. Abra el ojo. Que el poeta dijo, yo me enamoré de la que me hizo el 2. Ah, pero se lo saben. ¿Saben de qué estamos hablando? Vamos bien. ¿Quedará bueno eso, hermano? Que yo salga a decir que no salgo con mi esposa porque es que ella tiene el cabello como una escoba que se está acabando. ¿Ah? Ajá. ¿Quedará bien que yo salga a echar afuera las cosas que veo de mi esposa que no me gustan y decir, no, es que mi esposa tiene las uñas como una icotea? La estoy respetando. Me estoy respetando y no estoy solucionando nada. Por el contrario, estoy engrandeciendo el problema. Y lo mismo pasa cuando es la esposa la que habla de su esposo. ¿Sí o no? Pues si yo estoy viendo el problema y solamente lo ventilo, lo boqueo, me estoy convirtiendo en un chismoso. En cambio, cuando veo el problema y hago parte de la solución, ya es otra cosa. Y de eso se trata la escuela esta mañana. Esposas e hijos. Esa mujer seguro que todo el tiempo no ha sido así desarreglada como tú la describes. No, es que tiene el pelo como un sol, parece al pibe Valderrama. Y antes, ¿cómo lo tenía cuando cautivó tu corazón? ¿Cómo lo tenía? ¿Ah? ¿Y por qué cambió de ayer a hoy? Porque es que ahí entra la mayordomía del hogar, la administración del hogar. Si a usted le dan una empresa que tiene determinado margen de ganancia y determinado número de clientes, y a usted le dicen que administre esa empresa, oiga, pero usted empieza a perder cliente y a bajar la venta, ¿qué quiere decir eso? Que la parte administrativa está fallando. Entonces, si usted se enamoró de esa mujer es porque la vio bonita. No le vio cabello maluco, no le vio uñas negras, no le vio problema, ¿o no? Se enamoró de ella, a menos que le hayan metido paquete chileno. Por ese cuento y que el amor es ciego, eso no cabe aquí. Entre cristianos no cabe. Pero si ella lo engañó, seguramente que es que usted también la estaba engañando de alguna manera. Usted le dijo como el hombre que se buscó el coime, el amigo. Tú vas a decir que sí en todo lo que yo digo. Yo tengo tierras. Y el amigo decía, sí, es verdad, tiene bastante tierra. Pero en la boda, así dentro de ellos decía, pero las uñas. O sea, él iba siempre a exagerar lo que el otro decía porque el hecho era impresionar a la chica.
o le va a pasar como el par de novios, para que me entienda mejor, porque ese es muy largo que le iba a echar primero. Par de novios que ya estaba todo cuadrado para casarse. Y el hombre, lavaba la ropa, pero ya era un hecho el matrimonio. Entonces ella le dijo: mijo, tráeme la ropita para que no te gastes esa plata de la lavada. Tráemela, yo te la lavo. Ya somos marido y mujer. Y el hombre resulta que era como Pedrito el Escamoso. La única camisa. Ay, pirurín, ping-pong. Bueno. Y entonces tenía pena de llevarle toda esa ropa a la novia. ¿Qué iba a decir ella que no tiene ropa? Entonces se buscó unos amigos que vestían la misma talla. Le iba a ir préstame unas camisas y pantalón. ¿Y eso para qué? No se preocupe, me hace un favor. Se consiguió unas buenas mudas de ropa y se las llevó a la chica. Y la chica vino y arregló la ropa y lavó y planchó. Cuando ya le trajo todo dobladito, le dijo: mi amor, aquí está todo, mira, te lavé, te planché. Algunos que estaban descosidos los cosí, el cierre estaban dañados, los arreglé. El pantaloncito más viejito que tienes te lo moché para que duermas, ¿oíste? Era el único. Era el único propio. Pero eso pasa cuando no actuamos con verdad. Cuando no actuamos con verdad, también, porque es que la Biblia dice, lo que uno siembra, eso recoge. O sea, no aparente, muéstrese como es. No vaya por intereses, no vaya con segundas intenciones. O de no, pregúntele al hermano Jacob, que era el chacho de los engañadores. Pero se encontró con el papá de los engañadores. Y cuando va a destapar el paquete, dijo: esta no es. ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? ¿Se acuerda, verdad? Entonces, amados hermanos, el marido que se queja de la mujer, que no le gusta salir con ella porque es que ella no está arreglada, es que ella no se ve elegante. Bueno, ¿y cuánto le inviertes tú para que se vea elegante? Ay, ¿qué pasó con el amén? Escuche, inversión, no gasto. Porque los dos son mayordomos. Los dos son administradores. Entonces, si yo voy y le digo a mi esposa: vamos y te compro un tierrasantazo. Con 200 mil pesos, cuatro vestidos, a 50 mil pesos. Pero es un concepto. Pero es posible que me diga: no, mejor llévame a otra parte. Vamos al Carmencita. O vamos a otra parte, donde usted quiera. No, pero es que ya vale 200 mil pesos un solo vestido. Pero haga el esfuerzo y haga el ejercicio. Y es posible que usted, bueno, compró el vestido y compró los cuatro acá. Y a la primera lavada, después ella va a buscar el vestido y ya no le queda, se le encogió. De los que compró en Tierra Santa. ¿Sí o no? ¿A cuántas les ha pasado? Ella se encogió, se descolorizó porque era gato por liebre. Dos posturas nada más. Entonces eso no fue una inversión. Eso fue un gasto. En cambio, el vestido de buena tela, bien confeccionado, ay, hermano, entre más viejo, más sabroso, más fresco, más elegante, ¿sí o no? O sea, hay que aprender a hacer inversión. Si, hermana querida, usted quiere estar bien arreglada, aprenda a hacer inversión. No malgaste, porque recuerde que el varón lo que necesita es que le valoren su trabajo. ¿No lo recuerda? Que le reconozcan su trabajo. En el pasaje que hemos leído aquí en Efesios, al marido se le manda varias veces: ame a su mujer. Ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Ame a su mujer como ama a su cuerpo. Ama a su mujer como a sí mismo. Varias veces está en el mismo trozo ese. Pero a la mujer al final se le dice: la mujer respete a su marido. Y les decía el domingo pasado que respetar allí es, le daba tres sinónimos. Recuerda el ejemplo que le puse del hombre que está arreglando la cerca de palito allá, sudoroso, y viene la mujer y le lleva una jarra con una buena limonada. Y le dice: ay, mi amor, qué trabajo te va quedando bonito. Y le sirve el vaso con limonada. Ese hombre, vea, se agiganta. Y en menos de nada le termina ese trabajo. ¿Por qué? Porque usted le estimuló la autoestima.
se la reafirmó. Este, así trabaja el varón. Pero si en lugar de eso te dice, oh, linda cerca, eso, hasta el gato la tumba. Ay, hermana querida, le aseguro que le mete una patada a la cerca que había hecho y se la deja tirada. Hazla tú. Así le va a decir. Porque así trabajamos los varones. Recuerde el ejemplo que le ponía de los estudiantes. Que la nota máxima es de 5, pero se sacó un 4 en el examen. Al varoncito te le dice, mijo, te felicito, adelante, usted puede. Ve a ese muchacho la próxima que saca el 5. Porque ya usted lo puso en la plataforma, ya usted lo impulsó, lo animó. Bueno, no voy a meter por allá todavía con los niños, por los hijos, porque vienen después. Pero quiero que entendamos cómo funcionamos. ¿Cómo funcionamos? Ay, hermano, es que yo no sé, con mi esposa la situación es difícil, porque ella, siento que cuando me va a acariciar parece que me estuviera pasando una lija de esa industrial. Yo puedo pensar muchas cosas. Una, que usted es un flojazo. Y que es posible que su esposa tenga callos en la mano porque ella es la que agarra el trapero, ella agarra la escoba, ella agarra el machete para limpiar el patio, ella es la que hace todo. Y usted con las manos como una señorita. Yo puedo pensar eso. Porque se supone que los callos están en la mano del varón, que es el que trabaja fuerte. ¿Y cómo es que la dama, usted se queja de que ella le araña la espalda cuando le pasa la lija porque las manos de ella no son suaves? O al menos es que usted solamente le compra el jabón ese azulín, de ese puro, para lavar los platos y le deja las manos tostadas y no es capaz de comprar ni un aceitico. Más nada, menos, dígame por el aceite. Mire, hay hoy personas especializadas en cuidar el cabello, en cuidar la piel, en cuidar las uñas. Cada parte tiene su especialista. Entonces, si usted quiere ver la casa bonita, inviértale a la casa. Si quiere ver a su esposa hermosa, inviértale a su esposa. ¿Ah? Mire los carros. Los carros vienen con unas líneas, ¿verdad?, de diseño. Y cada marca se distingue por su modelo, por su, ¿cómo se llama?, la forma como producen sus vehículos. Pero cuando un vehículo de esos se choca o lo chocan, ya pierde la línea, pierde la hermosura. Y si es de esos de ahora que son pura fibra, eso se hace pedazo. Los viejos, existía un trabajador que llamaba el latonero, porque eran de latón. Entonces le quedaba el hundido ahí, el latonero con golpecito le iba sacando, pero ya no queda igual. Bueno, cuando usted se novió de la que es su esposa, ya tenía 90, 60, 90. Ah, y ahora tiene 90, revienta 90. ¿Y quién le dañó las curvas? Ah, ¿quién la chocó para desfigurarle la línea? ¿En manos de quién está? Ay, no hay amén. Porque el único que nació por obra y gracia del Espíritu Santo fue mi Señor Jesucristo. Los demás todos nacen por voluntad de varón. Entonces la piel de ella se le llenó de estrías cuando estaba embarazada y usted no fue capaz de aumentarle la piel. Ella tampoco se debió a decirle, necesito una crema para esto y aquello. ¿Ah? Y además, recuerda que el domingo pasado aprendíamos que la vida en familia es dinámica. Que hay cambios, que no se mantiene. Entonces es imposible pensar que mi esposa después de 26 años de matrimonio va a tener el mismo cuerpo que tenía hace 26 años atrás. No, los años no pasan en vano. A mí me critican, hermano, que usted está muy gordo. ¿Qué tal? Y hombre, no se meta con mi gordura. Ustedes aquí en la iglesia de Corozal me conocieron con mi flacura. Yo era pura nariz y oreja. Déjenme disfrutar mi gordura ahora, ¿ya? Eso es prueba de que la vida cambia, es que evolucionamos. Entonces, tenemos que ser conscientes que el día del pacto matrimonial nos comprometimos a amar a esa mujer, a ver en qué tiempos y en qué circunstancias. Recuérdeme lo que usted dijo el día que se casó con ella, que no terminaba el pastor de preguntarle y ya usted estaba diciendo amén.
¿Ah? Prometió amarla en salud y enfermedad. ¿Y por qué cuando está enferma no le lleva ni un caldito frío? ¿Y por qué cuando está enferma usted no cocina? ¿Y por qué cuando está enferma la casa se llena de mugre? ¿Y por qué cuando está enferma usted repite la ropa sucia porque no es capaz de lavar su propia ropa? ¿Y entonces qué fue lo que prometió el día del matrimonio? Van a para que ustedes estuvieran aplaudiendo esta mañana. En salud y en enfermedad. ¿En qué más? Pobreza y riqueza. Todo bien por allá en Facebook, en playa, pero cuando están en Playa Baja, ahí sí. Como que le viene la duda, yo me equivoqué, este tipo es un hueso. ¿Y quién te mandó a casarte con él? De verdad, es que recordemos que ese pacto lo hicimos delante de Dios. Para que a esta altura no vengamos a estar quejándonos. Amén, hermano. Amén, hermano. O sea, cuando Dios manda al esposo amar a su esposa, ¿qué será lo que le quiere dar a entender? Si nada más en la palabrita que dice de ella, respete a su marido, nos habla de considerar, de valorar, de estimular, de reconocer, ¿qué querrá decir Dios cuando nos manda reiteradamente ahí? Vamos a repasar para ver cuántas veces aparece la palabra amor. Del versículo 5, maridos, ahí está la primera vez, amar a vuestras mujeres, así como Cristo. Seguimos, 27. 28. Así también los maridos deben, como, o sea, así como te ama, ahí está implícito, como se ama a sí mismo tu cuerpo, ame también a su mujer. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Seguimos. Siga. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿cuántas veces repite? Ame, ame, ame. ¿Por qué será? ¿Y qué será lo que Dios nos quiere decir que nos recalca una y otra vez? Hacemos un ejercicio, me promete que no se va a dormir. Mire, autorizada, denle codazo yo. 1 Corintios 13, NTV, por favor, a partir del versículo 4. Recuerde que amar es una decisión. Usted lo recuerda, ¿verdad? Porque hace 3 años que llegué aquí y vengo enseñando que amar no es una emoción. Amar no son maripositas en el estómago y corazoncito. No, amar es una decisión basada en responsabilidad, en gratitud y en comprensión. Vamos a mirar. Amar, el amor es paciente y bondadoso. Parémonos un ratito ahí. Paciente. Muchas veces las parejas, hasta que no aprenden esto, cada vez que van a salir salen peleados. Y por eso él llega primero a culto que ella. Y van para el centro y ella va por aquel lado de la calle y él va por este lado. ¿Por qué? ¿Dónde se originó el problema? Hombre, nosotros los varones la mayoría de las veces salimos listos del baño. Nos arreglamos rapidito. Podemos irnos en sandalia, podemos irnos zapatos y media, en una camiseta. La mujer tiene más prendas que colocarse en su cuerpo. Tiene una forma distinta de arreglarse. ¿O no, hermana? Y entonces, lo digo porque yo lo viví. Y ahora después de viejo es que ya he dejado la... Pero uno atortola a la persona. ¿Ah? La ofusca. Yo, mija, dale, y salía con las orejas rojas, con dolor de cabeza. Sí, porque uno agarra rabia, porque le parece que se está demorando mucho. Como ya uno está vestido, pero es que el varón tiene poco que ponerse. Tiene poco que arreglarse. Y si anda así, que no tengo que peinarme menos. Yo desde los 50 no compro champú ni me peino. Yo, así, ya aquí estoy peludo. La mujer no. Entonces...
cuando te noviaste con ella porque eras capaz de ir al pasito. Y cuando venías del colegio no quería que el tiempo se te acabara. Y agarraban la curva por allá para demorar más juntos. Pero ahora que sales con ella vas con el paso militar y pon pila, mija, pila. ¿Por qué tanto cambio? ¿Ah? A ver, agárreme ese trompo en la uña. Entonces el amor, si usted de verdad la ama, sea paciente, aprenda paciencia. Aprenda paciencia, ella es diferente. Claro, hermana, tampoco abuse. Poco abuse, porque es que entonces entra una probadera de ropa, esta no, este sí. Y una probadera de peinado, este no me gusta, aquel no. Y este, una probadera de zapatos, es que no. No, que este bolso no pega cosas. Ve, qué juicio, ve. Digámonos la verdad, a veces abusan. Si usted sabe que van a viajar, hombre, tenga su ropita lista, elija la que se va a poner. Pero si van a frente al ropero y tiene un mundo de vestidos y no sabe cuál ponerse, ¿qué me pongo? Hermanos, seamos pacientes con ellas. Seamos pacientes, caminemos al mismo paso. Porque es que la cabeza no puede ir allá y el cuerpo acá. La cabeza de aquel lado de la carretera y el cuerpo de este lado. ¿Cómo es eso? Si somos un solo cuerpo. Marido, cabeza de la mujer, el cuerpo de la mujer. ¿Cómo se va a dar eso? Entonces, si usted la ama, debe ser, ¿qué? Paciente, papito. Ya usted brinca y cae ahí mismo. Ya usted como el chirrío, ese pajarito negrito. Brinque cuantas veces quiera que va a caer siempre en el mismo sitio. ¿Oye? Y si no se quiere sudar, no brinque, calmadito. ¿Quién lo mandó a casarse? ¿Quién lo obligó a casarse? Ella es la esposa, y ahí es donde se termina. Los términos bíblicos amarran a la persona así, vea. Es la esposa, es donde se usa eso. Bondadoso. El amor, mire lo que no es el amor. El amor no es celoso. No es que yo celo a mi esposa porque la amo. No, tú eres un inseguro e inmaduro. Porque amor es sinónimo de confianza. ¿Sí o no? Sinónimo de confianza. Cuando uno ama, confía. Y como el amor no le hace nada malo a nadie, entonces yo no le voy a hacer nada malo a mi esposa porque yo la amo. Faltándole el respeto a ella, me estoy faltando el respeto yo. No, es que, hermano, es que el que no cela no quiere. Eso dijo el difunto Rafael Orozco. Debajo del liguerón. ¿Te acuerdas? ¿Se lo canto? Si hubiera café, de pronto, pero sin café no canto. Y algunos justifican, escúcheme bien, su celotipia. La celotipia es cuando ya los celos se volvieron adictivos. Cuando ya son, digamos, obsesivos. Cuando ya usted cela a su esposa o a su esposo. El marido cela a la esposa hasta con los machos del arroz. La cela con la familia, con los primos, con los tíos, hasta, mejor dicho. Y la mujer también cela a su marido. Cuando ya llega a esos términos de celotipia, ya es grave. Y algunos justifican diciendo, no, es que la Biblia dice que yo celo con celo santo. Eso es una cosa distinta. Eso no cabe ahí. Porque el celo de Dios es según justicia, es según verdad, es de acuerdo a su perfección. Amén. En el libro de Números capítulo 5, solo le doy la referencia, habla de la ley de los celos. Dice, cuando algún israelita sospeche que su esposa le ha sido infiel, la llevará ante el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tomará del polvo que hay en el suelo, en el tabernáculo, lo echará en unas aguas y le echará otros menjures ahí, y esas aguas se volverán amargas. Y se lo darán a tomar a ella. Si ella es inocente, esas aguas ni le amargarán ni le darán nada. Pero si ella está mintiendo, esas aguas van a hacer que ella se prostituya. Dice, y tu muslo caerá y tu vientre se hinchará, porque serán evidencia de que trató de engañar.
Pero ahí mismo sigue diciendo, si su mujer se mancillare con otro y el marido no lo supiere, y ella lo escondiere, y viniere sobre él espíritu de celo. Entonces mire que ya aquí entra en juego un espíritu. Ya se está entrando al umbral espiritual. Y el diablo aprovecha y pesca en río revuelto. Y entonces es posible que el celoso esté viendo que su mujer se está sonriendo con otro cuando en la realidad no está pasando eso. Porque el diablo tiene esa facultad de hacerte ver lo que no es real, lo que no es verdad. O la celosa está viendo que su marido va agarrado de mano con otra cuando no es verdad. Pero los celos llevan a eso. Vea, el amor no es celoso. Si usted ama a su esposa, usted debe hacer de ella su mejor. Gracias, jovencito, Dios lo sigue usando. Alicia, alaba la funda. Si usted ama a su esposa, ella debe ser su mejor amiga. ¿Oyó? ¿Me escuchó? Si usted ama a su esposa, ella debe ser su mejor amiga. Ella debe ser su amante, ella debe ser su compañera, ella debe ser lo que es, su complemento. ¿Oyó? Su confidente. Pero donde hay celos, en Santiago dice que eso es fruto de la carne y también lo dice Gálatas, fruto de la carne. Así que hermana, si usted es la que se está muriendo de los celos, usted cela a su esposo hasta con la Biblia, usted se está matando emocionalmente. Confíe, confíe. Porque si él quiere engañarla, la va a engañar, por mucho que usted la cele. Y usted, mi hermana, mi hermano, deje de estar celando a su esposa, que va a llegar el momento en que ella va a sentir que usted la tiene tan hostigada que la estará empujando a serle infiel, de tanto importunarla. O sea, aunque nunca haya sido infiel, pero ahora de maldad, porque es que ya la tiene ya, vea, con el límite. Y entonces llegan al tribunal, me voy a divorciar porque mi esposa me fue infiel, pero vamos a investigar por qué le fue infiel. Resulta que sí, ella cometió el pecado, pero ¿quién la empujó a eso? ¿Quién es el autor intelectual de ese pecado? ¿Ah? Entonces se da cuenta usted lo importante de lo que Dios nos está diciendo. El amor no es celoso, ni fanfarrón ni orgulloso. En el reino animal, sobre todo en el de las aves, se da la particularidad de que, por ejemplo, el león tiene tremenda melena, tremenda corona. La leona, nada. En las aves, los machos tienen el plumaje más lindo. Las hembras, el más opaco. ¿Oyó? Pero no así en el género humano. En el género humano, Dios hizo al varón a imagen de Dios y semejanza de Dios. Y de esa misma creación sacó a la belleza llamada mujer. Por eso Adán, como aprendíamos el domingo, la llamó igual que él, varona. Con las cualidades igual que él. Por eso en Cristo no hay hombre ni mujer, sino una nueva creación. Alabanzas al Señor. Seguimos a ver. No es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Un hombre que menosprecia a su mujer, un hombre que se crea la último, el último yabolín del mundo, que crea que es lo más, y que humilla a su mujer y la avergüenza en público, porque la menoscaba, porque ella es de una familia humilde, o porque no logró estudiar lo que él estudió, hermano, ¿y para qué se casó con ella? Hermana, busque y sepárese de ese infeliz, ese tipo, usted no merece vivir con ese tipo. Y porque es que dice que nadie aborreció jamás su propio cuerpo. O no lo dice, sino que lo cuida y lo sustenta. ¿Cómo voy yo a hablar mal de mi esposa? Y a ridiculizarla en público, a avergonzarla en público, hacerlo quedar mal a él o hacerla quedar mal a ella, es igual. Voy a seguir porque ya la mensa fue. El amor no es ofensivo. Entonces en esos hogares donde la voz cantante es el que grite más duro, donde no se sabe ni quién es el papá, ni quién es la mamá, ni quién es el hombre, ni quién es la mujer, el amor no es ofensivo. Las palabras que ofenden, los actos que ofenden, eso no proceden de alguien que diga que ama.
Amén. Porque aun cuando Dios nos habla fuerte, aun cuando Dios nos azota y nos corrige, ¿eso es fruto de qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Y entonces, ¿cómo así? Que yo voy a ofender porque es que tenía rabia. Ay, hermano, es que le pegué porque tenía rabia. Es que no me pude controlar. Ay, ¿por qué no le pegas aquí en la escuela dominical delante de todos? A ver. Aquí sí te controlas. Allá frente a la, en la calle sí te controlas, porque sabes que te meten preso. Entonces, si te controlas aquí, te controlas allá, sí puedes controlarte. Lo que pasa es que en la casa tú eres un abusador o eres una abusadora, porque yo conozco mujeres que cachetean a los maridos. Son bravas, un cruce así de gallina fina con guayaraca, así. Es un cruce peligroso, yo. Amén. Dijo ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. Aquí se hace lo que yo digo y punto. Oye, pero si la otra persona también piensa, también tiene su forma de ver la vida, también tiene su opinión. ¿Y cómo es que dice Amós 3:3, que fue la base del domingo pasado? Ah, y la NTV dice, la TLA dice, si andan juntos es porque están de acuerdo. Entonces, si están de acuerdo es porque se escuchan, es porque dialogan. Pero es que no, ese impone su ley. Ni Dios, que es todopoderoso, nos impone nada. Dígame, aquí, ¿a quién obliga a Dios a orar todos los días a la misma hora? ¿A quién obliga a Dios a venir a culto? ¿A quién obliga a Dios a leer la Biblia? A nadie. Dios no nos obliga a nada. A menos a mí no me obliga. A mí Dios no me obliga a nada. Aunque es todopoderoso y lo puede hacer. Pero Él basa su relación con nosotros en el amor. Él dice, si me ama, me buscará. Si me ama, me servirá. Si me ama, me será fiel. Amén. Ese es Dios. Entonces, ¿cómo es posible que en el hogar se den esas cosas? No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva. Mire. Cada vez que discuten, sacan la lista de la primera discusión. Reviven todos los muertos. Y entonces en esa pareja no hay perdón. Y si hubo perdón, eso fue de boquilla, nada más. Amén, no se duerman. Cuando el amén va bajando es porque el sueño estaba progresando. Hermano querido, hermana querida, eso de vivir recordando los pecados, los errores, las faltas, si la persona se arrepintió y se apartó de eso, ya deje eso allá. Porque la falta de perdón es la que no permite que haya sanidad en las heridas que se producen en la pareja. Porque si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Además, el perdón de Dios está condicionado a que nosotros perdonemos. Él dice, perdonad y seréis perdonados. O sea, el perdón va a traer sanidad. Ojo, perdonar no es olvidar. La diferencia es, o sea, Dios deja que recordemos, pero la diferencia es que recuerdo, pero ya no me duele. Recuerdo, pero ya no me ofende. ¿Ves? Pero cuando no hay perdón, recordar duele. Lastima enseguida la herida. ¿O no, hermanas psicólogas? O sea, hay que somatizar el dolor, hay que superar el dolor. Y para eso necesitamos ir al Señor. Amén. Entonces, mi hermano querido, si usted quiere ver a su chica regia, inviértale. Así como le compra el tapete nuevo al carrito y el perfume al carrito y todo para el carrito o para la motico o para la bicicleta o para lo que usted tanto quiere, inviértale a la chica. Amén. Amén. Cómprele un buen estuco, que ese estuque bien bonita la carita. Compre un buen pote de pintura, que se pinte bien, si que le da pena las canas. No la estoy mandando a ser mundana. Estoy mandando a que le invierta, si usted la quiere ver hermosa. Porque es que la esposa tiene que agradar a su esposo. Así dice 1 Corintios 7, ¿verdad?
La casada tiene cuidado de cómo agradar a su marido. Ella no se viste para andar desfilando a los demás hombres en la calle. Ni se desviste para que la vean los demás hombres en la calle. Se viste y se desviste para su esposo. Para agradar a su esposo. Pero si usted ve que lo que ella hace no alcanza para agradarle, entonces bueno, replantee. Busque a ver entonces lo que a usted le agrada. Diga, mija, me gusta que te vistas así. Estos días mi esposa me preguntaba, creo que fue el domingo pasado precisamente. Me decía, ya entendí algo. ¿Tú por qué nunca me has pedido que me cambie el peinado? Y mija, porque es que con el que te hace ver que tú me conquistaste y no quiero que lo cambies. Para mí, así está bien. Me importa si a usted le gusta o no le gusta, no tiene que gustarle a usted. Ya. Los hombres somos así prácticos. Por eso nos desorientamos cuando nos cambian la cama de sitio en cuarto. Por eso cuando ellas hacen un arreglo general en la casa, uno está como que... Porque en ese momento que ya están ya casi terminando, que el calor y el almuerzo y la cosa están como la olla a presión que botan el pito, ellas van poniendo las cosas donde sea y después no se acuerdan. ¿Sí o no? Ah, bueno. Eso es normal. Eso es normal. Nosotros somos prácticos. Ellas no. Eso hay que entenderlo para poder vivir bien. Amén. ¿Quiere verla hermosa? Ay, es que veo que la hermana fulana se viste y se ve hermosa. Bueno, pregúntele al esposo de la hermana fulana dónde le compra la ropa a la hermana. ¿Quién le confecciona la ropa? ¿Cuánto le cuesta la tela? Ay, no hay ni un amén. Ay, yo veo que las hermanas olen rico y tú oles a cebolla. Bueno, cámbiale la colonia marca cebolla por una colonia nueva. Inviértale. Pero usted, mi hermana, vuelvo y repito, no malgaste, invierta. ¿Oyó? Invierta. Pasamos al campo de los hijos. Les decía el domingo pasado que los hijos son muy distintos. Que el varón nace con la autoestima y que a él hay que reafirmársela, reconociéndole sus valores, reconociéndole su trabajo, reconociéndole sus logros, hay que elogiarlo. Y eso lo va a mantener, vea, motivado. La niña no nace con la autoestima. A ella hay que formársela, a la mujer hay que formarle la autoestima. La Biblia documenta eso. El varón por naturaleza es competitivo. O no, pregúntele a la mamá de Saúl y Jacob qué pasaba en el vientre de ella. Ah, eso está en Génesis 25. Había una competencia porque el segundo quería ser el primero. Y así que cuando nació Esaú, Jacob estaba agarrado así en el talón del otro. Sí, señor. Entonces los ve jugando y aquel le dice, no, el balón mío es mejor que el tuyo. El carro mío no sé qué. Y van corriendo y nadie quiere dejarse ganar. Ese es el varón, es competitivo. Por naturaleza tiene ya su autoestima y solo hay que reafirmársela. La niña no. A la niña... hay que hacerle nacer la autoestima, cultivársela y mantenérsela. Entonces, si usted en lugar de decirle a su hija, te amo, mi corazón es linda, se lo dice a su hija, usted está criando un princeso. Sí, un princeso que es posible que después comience a caminar extraño y a sentarse así todo sospechoso y a caminar con las manitos así todas extrañas. Cuidado, hermano. Al varón le hace daño el exceso, la sobreprotección, y de ahí es donde vienen los amaneramientos. ¿Por qué cree usted que a Timoteo se le asigna a Pablo como figura paterna? ¿Por qué? Y note la diferencia, si usted es un analista de la escritura, notará la diferencia que hay entre Timoteo y Tito. Tito se crió con papá y mamá. Timoteo se crió con abuela y mamá. ¿Oyó? Con abuela y mamá. Así que a Timoteo le hacía falta la figura paterna. ¿Quién vino a llenar ese lugar?
Por eso lo llama mi hijo en Cristo, mi hijo en la fe. Pero mientras que a Tito solamente le dedican una carta y le dicen, mira, para eso te dejé en Creta, para que corrija lo deficiente y nombres ancianos, y a este le diga que no sea chismoso, y a los siervos que no sean respondones, y eso es así a rajatabla. A Timoteo no. A Timoteo le dice, mira, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Mira, Timoteo, a las mujeres trátalas de esta manera, a los varones trátalos de esta forma, a las ancianas trátalas así, a los ancianos, a Tito no le dicen eso. ¿O no? ¿Por qué Timoteo tenía esos vacíos? Pablo viene a llenar esa figura del padre para que no crezcan esos vacíos, y Timoteo llegó a ser un apóstol. Entonces, si usted a su hija no le... A ella le decía el domingo pasado que no hay que estarle diciendo generalmente que arregle su cuarto, que arregle su ropa, porque a la mujer le gusta estar bien arreglada. El 99%, ¿no? Siempre hay un 1% que no, que va en contravía. Pero generalmente a la mujer le gusta estar arregladita, su cuarto arregladito, sus cosas bien dobladitas. Así es la mujer. O sea, la niña no necesita que usted le reconozca, ay, hija, tienes tu cuarto arregladito. Eso sería extraño en el cuarto de un varón. Y si lo hace es porque lo ha aprendido. Amén. ¿Por qué el varón deja el boxer por allá y deja la camiseta por acá y los zapatos y va llegando y va regando todo del colegio? ¿Sí o no? A la niña usted le arregló y dice, mira, el uniforme va aquí, los zapatos van acá, los libros van acá, y así lo hace. Son diferentes. Entonces, papá, dígale a su hija cuánto la ama, así como se lo dice a su esposa. Dígale cuán hermosa es, cuán importante es para usted. Trátela, llénele su corazoncito de amor, de cariño, que eso la va a hacer una mujer segura, una mujer tranquila, al punto que cuando ya sea una adulta y alguien, algún varón la quiera conquistar, tendrá que esforzarse para ganarse un espacio en el corazón de esa chica. ¿Por qué? Porque ella tiene su corazoncito lleno de cariño. ¿Me entendió? Pero si usted no hace su trabajo, si usted en lugar de amarla, de llenarle su corazón de amor, de cariño, lo que hace es intratarla, y ella creció con ese vacío de cariño, con esa falta de afecto, cualquier bandido vendrá y abusará de su hija. ¿Por qué? Porque al hombre Dios le dio la capacidad de conquistar a la mujer. Tiene ese poder en el habla. Y la chica va a escuchar de alguien que está viendo que tiene un cuerpo bonito, entonces comienza a hablarle con mentiras. Y la chica, no importa si es mentira, pero después que sea bonito, como le presta atención, está en peligro. Entonces la culpa no es de la niña que se dejó abusar, sino de usted que no la preparó. ¿Oyó? ¿Oyó, papá? ¿Oyó, mamá? Así funcionamos nosotros. Ah, usted me se queja de que sus hijos no lo respetan, o sea, sus hijos no la respetan. Bueno, ¿y qué tanto lo respeta usted a ellos? Hermano, ¿y hay que respetar a los hijos? Sí, hay que respetarlos. Hay que respetarlos. Porque por decir algo, determinado momento, usted tiene que decirle a su hija, mire, su cuerpo, solamente su mamá y yo, se lo podemos ver y se lo podemos tocar, hasta determinada edad. Llega una edad que ya eso le corresponde solo a la mamá. Porque el varón ya tiene que respetarle su privacidad a su niña. De lo contrario, puede convertirse en un abusador. ¿Oyó? O puede despertarle a la niña la fijación de que ella se va a enamorar de su papá. ¿Cómo se llama ese complejo de qué? Complejo de Edipo. Y no mete Edipo ahí. ¿Ve cómo funcionamos nosotros? Entonces, hermanos, esto hay que saberlo para que las cosas vayan de acuerdo a lo que Dios estableció y nuestra familia permanezca. Alabado sea el Señor. Algunos me han dicho, yo a mis hijos nunca le he negado nada. Eso parece bueno, parece bonito, pero no es sano. Oye, ¿sabe por qué no es sano? Le voy a explicar.
Al darle algo a los hijos, tenemos que aprovechar para enseñarles el valor. No se trata de echarle en cara todo lo que le damos, sino aprovechar cada oportunidad para enseñarle, porque es que no nacimos siendo padres. Aprendemos a ser padres mientras estamos con nuestros hijos. Entonces enséñele. Y usted como mamá, enséñele, mijo, vea, cuide sus zapatos, mijo, cuide su uniforme, mijo, cuide esto, vea, mire que su papito trabaja duro, o si es la mamá la que lleva la economía, mire que su mamita se esfuerza, mire que ella no está con nosotros porque está trabajando para atrás, enséñele el valor. Pero luego, enseñe que a veces hay que decir que no. Dios, que es el dueño de todo, le pregunto a usted, ¿siempre le responde lo que usted le pide? ¿Siempre le hago lo que usted le pide? ¿Y por qué? Porque no tiene. ¿Y por qué no nos da? No, así no es la ley de la vida. Santiago dice, si pedís y no recibís, estás pidiendo mal. ¿Por dónde está el mal? Dice, para gastar en tus gustos, tus deleites. O sea, ¿la diferencia cuál es? Que no estamos pidiéndole lo que necesitamos, sino lo que queremos. Es como si su hijo te le dice, mijo, ¿qué quieres comer? Dice, pizza. Desayuno, pizza. En mediodía, mijo, pizza. En la noche, pizza. Bueno, un día esto terminará usted pisándolo allá en el cementerio porque lo mató. Lo mató. Él no tiene conocimiento de lo que le hace bien o le hace mal. O entonces pida dulce y coma dulce. Después están llenos de parásitos. Hay que darle remedio amargo. Es que no le gusta, no se trata de que no le guste, se trata de que lo necesita. Busque la forma de dárselo. Bueno, así es Dios. No podemos ser mejor que Dios, porque Dios muchas veces nos ha dicho que no. No porque no tenga, sino porque nos ama. Pero si usted a su hijo o a su hija todo es que sí, que sí, que sí, usted está creando eso, creo que se llama el síndrome del reyesito, el principito. ¿Cómo es que llama eso? Donde el hijo ordena y los padres obedecen. Sí, se le cede toda la autoridad al hijo o a los hijos. Y entonces ellos crecen que nada más abren la boca. Ella le hizo unos huevos revueltos con yuca. Yo lo como yuca, uy, yo lo quiero ver si forma una pataleta. Y ella corre, entonces, ¿qué quieres, mijito? Un sándwich. No, yo no, entonces se lo patea por allá. Pura pataleta. Mientras hay otros niños que no tienen nada que comer. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Si la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. ¿Ah? Entonces, ¿no será que estamos criando unos anarquistas que luego no respetarán ni policía, ni profesores, ni maestros? A nadie respetarán. Porque no les enseñamos límites. Y después se van a avergonzar de ti cuando crecen. Dicen, yo no sé, yo para qué nací en este barrio. Yo no soy de pueblo, yo no soy. Se avergüenzan del lugar donde nacieron y crecieron. En la hora, si están estudiando, no invitan a la mamá al grado. No, yo lo voy a pedir al papá de fulanito, un amigo mío que reciba mi diploma, porque se avergüenzan que su viejita vaya. Se avergüenzan que su viejito vaya con ropita humilde. Y si llegan a estudios superiores, entonces sus amigos son los de dedito parado. Desubicados, y entonces crecen con un resentimiento de que ellos creen que nacieron en la familia que no les tocaba, en el pueblo que no debían nacer, en el barrio que no, ellos están equivocados. Entonces se resienten contra Dios, se resienten contra los gobiernos, se resienten contra el profesor, contra todo el mundo, porque piensan que el mundo les debe algo. Y si están en la iglesia y ven que el hijo del hermano fulano tiene una bicicletica, una motico, un carrito, una ropita de marca, entonces ellos se molestan. No porque la tenga el muchacho, sino porque esa ropa en su concepto la debe tener es él o ella. Porque piensan que todo debe ser para ellos. Y si alguien es justo es nuestro Padre. Nuestro Padre dice, el que recogió más, no le sobró. Y el que recogió menos, eso es justicia. Ese es Dios. Hermano querido, si usted crió su hijo así, su hija así, prepárese, porque usted fue tan amoroso, prepárese a recibir una de las tres noticias siguientes. Primera noticia:
vaya a visitar a su hijo que está mal herido en el hospital. Porque se metió con quien no debía meterse y le dieron una muñequera o le dieron una puñalada y está en el hospital herido. Porque no conoció respeto. No conoció límites, se creyó el dueño del mundo y entonces lo que él decía tenía que hacerlo por encima del que fuera. Segunda noticia, está en la cárcel. Porque andaba en una banda y era jefe de una banda. ¿Oyó? Tercera noticia, vaya a identificar en la morgue un cuerpo que apareció muerto. Porque la Biblia dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Pero el hijo consentido, ¿qué es lo que le produce a los padres? Vergüenza, pero esa palabra vergüenza es inclusiva. Dolor. Sentimientos de destrozo, de desprecio, sufrimiento de toda clase. Entonces, ¿podemos ser mejores que Dios, hermano? ¿Podemos superar a Dios? Ay, hermano, es que mis hijos nunca me han dicho que me aman. Ay, ¿cuánto hace que tú no se lo dices a ellos? Ya les enseñaste. Mis hijos no me ayudan. Les enseñaste. Enséñales. Porque ellos no nacieron sabiendo. Tú no naciste sabiendo. Nosotros tuvimos que aprender a veces sobre la marcha. ¿Por qué no enseñarles a ellos? Así como el varón necesita que su esposa le reconozca su trabajo, que lo valore, que lo estimule, ella también necesita sentirse amada. Amén, hermanas. Ella también necesita sentirse protegida, segura, al lado de ese hombre que le brinda protección. Vea, una mujer cuando es amada, cuando se siente amada, puede vivir con el hombre debajo de un palo y está tranquila. Puede vivir debajo del puente, está tranquila. Porque a ella no le interesa tanto el tener, sino que ella como ser se sienta valorada. ¿Oyó? Claro, tampoco se va a ir al extremo ahora de que va a vivir por allá como miserable. No, no, no abuse. Su esposa necesita sentirse deseada. Y si usted no hace lo posible por mantenerse presentable, porque es que volvemos, no estoy hablando nada fuera de la Biblia. El domingo pasado que leíamos, él te dominará a ti. ¿Y cuál es el poder de la mujer hacia el hombre? El deseo. Por medio del deseo, ella va a lograr tenerlo en la mano. Pero si ella no le despierta ni un mal pensamiento. ¿Ah? A pesar de todo, de los cambios, hay que mantener la pasión en la relación. Cuando ella siente que su varón la desea, entonces eso le da riqueza a la relación. El fuego se mantiene encendido. Pero hermano, eso hay que cultivarlo todos los días. Y no satanicemos las cosas. ¿Cuándo nosotros comemos una comida con más agrado? ¿Cuando la deseamos o no, cuando no la deseamos? Ay, entonces, así es la vida real, es la vida en pareja. Es placentera, es deliciosa. Amén. La mujer piensa en romance, la mujer piensa en poesía, la mujer piensa en dulzura, la mujer piensa en sueño. Por allá lo último que piensa es en sexo. El hombre no. El hombre, primero sexo y después le dice, te amo, estás hermosa. Aunque a veces eso a la mujer la ofende. Pero él está siendo sincero. Porque él llegó a un estado de bienestar donde se siente tan compenetrado, tan identificado con ella, que busca en su corazón lo más lindo que decirle. ¿Oyó? Su hermana, no se ofenda cuando después de una buena relación íntima, su esposo le diga que la ama. Acéptela, porque es real. Cuando él le diga que estás hermosa, que hueles rico, acéptelo, créalo, no es un frase de cajón, es real. Es que funcionamos así. Las baterías tienen un positivo y un negativo. Y no van juntos. El positivo va arriba, el negativo va abajo. Y las dos juntas complementan la batería.
Si ella necesita sentirse amada, elogiada, admirada, que un hombre la ponga a soñar, que la lleve a las estrellas, que no la estrelle a ella, sino que la lleve a las estrellas. Y el hombre necesita saber cómo funciona la mujer. Finalmente, el hombre es automático. El hombre es ATH. Si el hombre es saludable, está saludable, él no necesita mucho para tener intimidad con ella. Ella no, ahí hay que programarla. Ahí hay que estimularla, hay que prepararla. Y más con esta temperatura donde nosotros vivimos, que agotan tanto. ¿Ah? Y si en la cocina no le entra ni ventilación, hermano, llévele agüita, métase por allá, ayúdele. Está lavando, mija, ¿en qué te ayudo para que no se le canse tanto? Vaya mandando pistas, vaya mandando señales de interés. ¿Oyó? Si usted está trabajando, mija, no cocines hoy, yo llevo un pollo asado. Ya, usted está mandando un mensaje. Esos son los códigos que le decía hace unos domingos atrás, que la pareja va identificando. Ya dice, ya viene el tipo con el cuento. ¿Ah? Porque ya lo lee, ya lo sabe identificar. Amén. Mire, ya voy a terminar con esto. ¿Por qué las mujeres se aprenden a conocer el pito de la moto de su marido? Porque pueden haber miles de motos, ¿y por qué le conocen el pito de la moto de su esposo? ¿Por qué le conocen el pito del carro de su esposo? ¿Ah? Si hay tantos carros y tantas motos, ¿por qué se aprenden eso? Ajá, tiene que ser. ¿Por qué? Ajá, ajá. Sí, sí. Claro. Los que somos el campo, cuando no había ni bus, ni moto, ni bicicleta, el burro. El burro rebuznaba a la entrada del pueblo, ¿sí o no? Y le conocían el rebuznado al burro. Yo me acuerdo que mi mamá, eso me vino ahora mismo aquí, eso no lo traje yo premeditado. Mi mamá decía, ya viene su papá. Le conocían el rebuzno al burro. Y yo estoy atando todas esas cosas y me he preguntado el por qué. Y lo he encontrado en la Biblia. Y usted entiende y sabe por qué la mujer es capaz de aprender a distinguir el pito de la moto de su esposo, de los demás pitos, el pito del vehículo de su esposo de los demás vehículos, el rebuznar del burro donde monta su esposo de los demás burros. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sale de la casa para el trabajo, ella espera que usted regrese. Ella espera la llegada de su hombre. Ella espera que llegue. Si es una pareja sana, si hay una convivencia agradable, porque no saben vivir el uno sin el otro. ¿Es así o no es así, hermana? Ah, la única explicación válida. Porque ya se pertenecen el uno al otro. Porque no saben vivir el uno sin el otro. Y por eso aprenden a distinguir. La mujer aquella dijo, es la voz de mi amado. ¿Cómo supo? Si habían tantos. Porque aprende a conocerla. Porque la mujer es oído, él la conquistó por aquí. Hermanos queridos, en este día quisiera invitarles a que reflexionemos sobre cómo nos está yendo hasta el momento, cómo nos está marchando el hogar. Y si hay heridas que sanar, ¿será que tenemos la valentía de venir a los pies del Señor y decirle, necesito que sanes el corazón de mi esposa porque yo lo herí? Necesito que sanes el corazón de mi esposo porque yo lo herí. Necesito, Señor, que tú me ayudes a sanar el corazón de mis hijos porque yo los herí. Hay abuso verbal, hay abuso físico, hay abuso sexual y también hay abuso espiritual. Cuando usted a su hijo le dice, venga, ore, ahora de maldad, ahora, 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 eso es abuso. No haga eso. Enséñele a su hijo con el ejemplo. Aleluya. Hermanos, no criemos hijos para el diablo, no criemos cuervos, criemos hijos para la gloria del Señor. No abuse de sus hijos, no abuse de sus hijas, no dañe sus hijos. No abuse de su esposa, compréndala. Ella es vaso frágil, trátela como tal, no la quiebre. Usted quiere sentirse feliz y orgulloso, dichoso de su esposa, pues no hable con ella. Dígale lo que a usted no le gusta y lo que a usted le gusta. Y trate de hacer lo posible para que a ella no le falte lo que usted quiere ver en ella.
El hombre hace a la mujer, así como la mujer hace al hombre. Mire, cuando me casé con ella, yo no me dejaba tocar la cabeza de nadie. Ahora me duermo cuando ella me está tocando la cabeza. Ya me amansó mansitico. Colóquese de pie. ¿Sí o no, amada Diana? Ahora yo soy el que la persigo. Mija, ven, ven, ráscame aquí, mija. Ya. Busca uno el pretexto. ¿Quién quisiera decirle, Señor, necesito que intervengas en mi familia? La hermana Marta decía hace un momento, creo que Dios le puso esas palabras en su boca, que a veces uno llega, o la hermana María, no sé cuál de las dos, no recuerdo exactamente, llega a una situación donde piensa que ya la situación en el hogar es insalvable. Pero en Dios todo es posible. Todo es posible. Él es el Dios de lo imposible. Hombre, deja de andar conquistando a las hermanas. Deja de andar conquistando a las mundanas. Conquista a tu esposa. Conquístala todos los días. Enamórala todos los días. Decide todos los días enamorarte de ella y verás. Decide todos los días amar a tus hijos. Mujer, no andes pelándole el diente, perdóneme lo crudo, a ningún hombre distinto a tu esposo. No andes sacudiéndole el cabello delante de ningún otro varón, porque ese cabello es la corona de tu esposo. Hermano, deja de andar solo. Cuando yo era muchacho y andaba por ahí con mis amigos robando mango, uno llegaba a las puertas y uno metía la cabeza. Y uno dice, si pasa la cabeza, pasa el cuerpo. Y así era que uno se colaba, ¿verdad?, en la cerca. Usted hacía lo mismo. Bueno, ¿cómo es posible que usted siendo la cabeza esté en un estado de bienestar y su cuerpo no lo esté? ¿Cómo es posible que usted siendo la cabeza quiere estar en un estado de elegancia, de felicidad, y su esposa, que es su cuerpo, no lo está? Eso no se concibe. Si pasa la cabeza, también pasa el cuerpo. Si la cabeza está bien, por eso es que a las mujeres en el reinado, ¿dónde les ponen la corona? Y cuando le ponen la corona en la cabeza, todo el cuerpo se siente honrado. ¿Será que hay un hombre capaz de ir donde su esposa y decirle, mi amor, perdóname, vamos al altar? ¿Será que hay un padre y una madre capaz de ir donde su hijo y decirle, hijo, perdóname? Estaba enojado, estaba molesto, esa noche dormí mal, perdóname, quiero hacer las cosas bien. ¿Quieres venir? Jesús, mi Señor, el autor de la familia, tiene poder para sanar. Un amigo, una amiga, usted, mi hermana, despréndase de ese celo. Usted tiene derecho a vivir en paz, a sentir la paz del Señor, a sentir la seguridad de que a su lado hay un hombre que la ama, que la cuida, que la valora y que se ha guardado hasta el día de hoy, no porque usted la ande vigilando, sino porque hay temor de Dios en el corazón de él. Y usted, mi hermano, lo mismo. No le haga amarga la vida a su esposa. Venga, venga a los pies del Señor. Que si alguien nos puede enseñar a amar es nuestro Padre Celestial. Si alguien nos enseña a cuidar es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Invito a alguien más. Venga, por favor. Venga, no importa lo que haya pasado. No tiene que contarme a mí. Eso solo tiene que saberlo el Señor Jesús. Venga, si quiere asesoría profesional, gracias a Dios contamos con un grupo aquí de hermanas psicólogas. Una cosa es que ellas le brinden un consejo y una orientación, pero si usted quiere una terapia profesional con toda la de la ley, reconózcale el trabajo y ellas con mucho gusto le abrirán su espacio y le atenderán profesionalmente. Yo le ofrezco el servicio espiritual porque es lo que soy, y solo mi Dios puede meter la mano allá en su alma. El salmista decía, alma mía, Él es el que sana todas tus dolencias. Señor Jesús, en esta mañana, Dios mío, tú que conoces todo, aún lo íntimo del pensamiento humano, a ti no se te esconde nada, Padre Celestial. Te suplico, Señor,
que extiendas tu mano maravillosa hasta cada hogar. A ti no te oculta lo que pasa en lo íntimo de la pareja, de la familia, Señor. Nada te es ajeno, nada te sorprende. Pero aquí estamos, Señor, intentando empezar de nuevo. Aquí estamos avergonzados, reconociendo que nos hemos equivocado tantas veces. Ahora, Señor, nos arrepentimos, pedimos perdón, Señor, perdón con todo el corazón por habernos portado mal con la esposa, por habernos portado mal con el esposo, por habernos portado mal con los hijos. Oh, Señor, perdónanos, perdónanos. Nos arrepentimos y nos proponemos no volver a cometer la misma falta. Pero sana, por favor, esa herida que ha causado dolor hasta hoy. Sana, Señor, sana cualquier herida que se haya causado la pareja, que tenga el corazón de los hijos. En este día, maravilloso Dios, tú tienes la autoridad y la facultad de hacerlo, porque tú nos creaste. Porque tú, Señor, nos llevas de la mano y quieres para nosotros lo mejor. Sana en el área emocional a las familias. Sana en el área espiritual, financiero. Señor, en el área del diálogo, de la comprensión, de la convivencia, en el respeto, en donde esté fallando, Señor, hazle ver a cada uno la falta y dale el valor para hacer las cosas como a ti te agrada que lo hagamos. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Levántese, mi hermana. Levántese, mi hermano, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor Jesús. Hermano, la familia que usted tiene es tan valiosa que muchos quisieran tenerla. A pesar de los errores y de la falta, muchos quisieran tener lo que usted tiene. Cuídelo, cuídelo. Acuérdese, la familia no es estática, la familia es dinámica, mejora o empeora. Pero en el Señor procuramos mejorar, en nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vamos a entonar esa canción para despedirnos, siempre feliz. Hay motivo de sentirnos feliz. Te adoro, mi Señor, porque eres digno. Te alabo, mi Señor, porque eres todo para mí. Porque tú has sido mi refugio del dolor. Y en mi tristeza, aleluya, mi consolador. Amén. Aleluya, aleluya. Te adoro, mi Señor, porque eres digno. Te alabo, mi Señor, porque eres todo para mí. Tú has sido mi refugio en el dolor, y en mi tristeza mi consolador. Mis labios hoy publican tu alabanza, mi ser se inspira dándote la de mil versos un amor. Gracias, mi Señor, gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque eres mi amparo, porque eres la vida para mí.
somos con Él y en Él. Feliz, feliz, feliz. Aleluya. Feliz, siempre feliz. Y gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí y soy feliz. Feliz, feliz, siempre feliz. Mirando las estrellas en la noche, mirando en la mañana ese lindo amanecer. Mi alma se extasía al pensar. ¿Qué piensas? Lo grande, tan bello, tan grande. Aleluya. Mis labios hoy publican tu alabanza. Mi ser se inspira dando el altura, brindándote mil versos con amor. Gracias, mi Señor, mil gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le acompañe, Dios le prospere. Yo en ti vivo confiado, eres mi amparo, porque eres la vida para mí y soy feliz. Para mí y soy feliz.